vamos a ir a la temporada 85-86. Jugaban River ya campeón frente a Boca en la Bombonera. Un River plagado de grandes figuras, un equipo memorable que después salió campeón intercontinental, que tenía que ir a la cancha de Boca ya como campeón del fútbol argentino. Y habían prometido la vuelta. Mucho papelito, hubo cambio de pelota. Pelota aquel día naranja para la primera etapa, pelota blanca. Fue la tarde de la vuelta de River, de la pelota naranja y del Beto Alonso, ¿por qué no? Fue uno de los mejores años de la historia de River. Seguramente. Mejor. 86, campeón local, campeón de la Copa Libertadores, campeón intercontinental. Es real, es real. 30 años de esto, es verdad. River se llegaba, como dice Pablo, campeón ya a la cancha de Boca. Mucho se había hablado durante la semana. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a dar la vuelta en la cancha de Boca? Sí, por respeto, que no, que la gente de Boca no quería. La gente de River terminó diciendo que sí, dieron una vuelta olímpica acotada, pero la dieron. De hecho, fue en la tarde del Beto Alonso, la pelota naranja y toda esta historia. Y Pablo decía también, los jugadores de River, vamos a repasar un poco los nombres propios de un equipo que le sobraba personalidad para hacer lo que hizo hace 30 años. El ingreso de Boca Juniors a su campo de juego. Ingresa River Plate por el otro sector al mismo tiempo. Y comienza lo que es la vuelta olímpica de River Plate. Ya la ven. Les habíamos dicho, se decidió por votación. Yo dije, a mí me iban a sacar muerto de la cancha. Pero yo la vuelta olímpica la voy a dar. River quiere dar la vuelta olímpica y la da en el campo de juego de Boca Juniors. Fue el partido más quizás importante de tu vida, no por lo que jugaste, sino por todo, por dar la vuelta, por todo. Por la trascendencia, porque no creo. No sé, viste, espero que sí, pero... No creo que River vuelva a dar la vuelta olímpica en cancha de Boca. Viene el centro, Fregatti, atención a Alonso, ¡gol! De River solo, Alonso de cabeza, River 1, Boca 0, Alonso. Cuando viene el centro, me hago un poco para atrás para que el loco Gatti se pase de largo y después le meto frentazo. Qué fácil que se le hizo, entra prácticamente solo, qué bien le cabecea al otro lado. Prácticamente Gatti quedó a mitad de camino. Se buscaba tener al marcador de Alonso, porque Higuaín había ido detrás de Ruggeri. Alonso entra de frente, la coloca junto al palo izquierdo de Gatti. Va el cambio a Saporiti. Saporiti. Morresi. Otra falta. Déjamelo a mí, dice Morresi. Se lo dejará Alonso. Es buena ubicación para Alonso, ¿no? Por la zurda. Lindo para el chanfle, claro está. 1, 2, 3, 5 la barrera. Está mirando Alonso para el chanfle, a ver. ¿El tiro libre de quién fue? ¿De Alonso o de Pasucci? Porque está al otro lado y le pegó a Pasucci la mano, ¿no? ¿Es la que le pega a Pasucci la mano? Levanta la mano y empieza a agarrar efecto la pelota así y se le va del segundo palo de Gatti. Ahí sí ya te fuiste a la tribuna de la cancha de arriba. Sí, pero pienso que se metía. Pienso que se metía igual. Por más que Pasucci metió la mano, la pelota iba al ángulo ese. Ahí va. Y va el champ. Alonso, el desvío. ¡Gol! De River Alonso de tiro libre. River 2, Boca 0, otra vez a Alonso. La pelota se desvía en la barrera y facilita precisamente que lo desacomode a Gatti y se produzca el segundo gol de River. Y el segundo gol de Alonso. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra. En Aedo. Hoy amo entre los amos del aire. Ya
ritmo. Y lo recuerdo, obviamente, sobre todo para los hinchas de River, ¿eh? Con el Beto Alonso contando aquel primer gol de cabeza, con el zurdazo, no sabemos si entraba o no. La claramente pega la pelota en la mano. El tema que era la Molina, el árbitro, no era muy adepto a cobrar penales. Debió haber cobrado penal en tal caso si no entraba. Pero la pelota entró. Sí. Debió haber cobrado penal si la pelota no entraba. Igual, no sabemos lo que dijo el Beto. Si hubiera entrado igual, lo cierto es que termina siendo aquella tarde, la tarde del Beto Alonso, de la pelota naranja y de River dando tres cuartos de vuelta a la Bombonera para el deleite de su gente. Que además estaba la Bombonera, porque recuerdan aquellos años donde iban los visitantes en el fútbol argentino. Sí, es más, no sé si no estaban las dos bandejas. Porque en algún momento. No sé ver bien. Creo que eran las dos bandejas. En algún momento eran la de arriba, en la tercera y la del medio. Después fue la tercera, ahora en ningún lado, porque bueno, en realidad no se puede ir de visitante y lógicamente no pueden ir los visitantes. Pumpido. Esta era la base del equipo que después fue campeón en Japón con gol de Alzamendi. Algunos cambios, ¿no? Pumpido el arquero, Saporiti. Ruggeri Carabin, ahí aparecía el uruguayo Gutiérrez, Montenegro, Enrique, Gallego, Alfaro, Morresi, que había entrado, claro, ya no estaba Francescoli en ese equipo. Juega con la 9, vendido. A Muchástegui, después entró Alzamendi, claro, en ese equipo que fue campeón, y Alonso, el Beto Alonso, el Beto Norberto Osvaldo Alonso. Así llegaba River a ser campeón en la Bombonera, dos fechas antes, pero dándole esa vuelta o especie de completa vuelta olímpica en la cancha de Boca. Redondito para el hincha. Si sos muy chiquilín, traté de buscar en YouTube en algún lado algún partido de aquel River del 86 que conducía el Bambino Veira, porque era un equipazo que ganó en la cancha de Boca y que tuvo su momento retro dentro del planeta.